Todos los modelos 2600 pueden tener opciones para acceso vía red desde PCs. Pero para emisoras con grandes requerimientos, el modelo 2600XD incluye como estándar al controlador Ethernet, que permite que la consola se convierta en superficie de control y sea comandada desde cualquier lugar de los estudios. Puede enviar a través de la red Ethernet el audio hacia el procesador en la planta transmisora o hacia diferentes estudios. La torreta de control cuenta con pantalla LCD para reloj y temporizador, entre otras funciones. Vúmetros de 32 pasos de 1 decibel con indicación dual de valor promedio y valor pico referido a recorte digital. Dos vectores de fase para programa y audición garantizan la coherencia de fase estéreo en el programa generado. El software de la 2600XD fue pensado para ser utilizado en pantallas táctiles. Es posible manejar los niveles y hacer crossface. Podemos manejar las tres barras estéreo de salida y todo lo que hacemos acá queda replicado en la consola real. Es posible manejar la 2600 en forma total o definir un grupo de atenuadores. Por ejemplo, para armar un estudio de noticias con comando remoto de un híbrido telefónico DH400 y un reducido grupo de atenuadores. De esta manera, en una simple pantalla de PC, tenemos un estudio completo de reportajes. Sentí la power. 102.5. Si estás en Madariaga, sentí 102.5. Radio Power. También es posible en un programa musical autooperarse uniendo en la PC el software Audicom con los atenuadores. La computadora ha simplificado la puesta al aire y hoy es frecuente que las nuevas generaciones de periodistas operen por sí mismos sus programas. Con las nuevas consolas de Solidine, cualquier equipo que ofrezca un navegador web puede manejar la consola por Wi-Fi.